parche, espero que estén muy bien porque yo estoy muy, muy, pero muy contenta hoy. No sé por qué, pero estoy muy, muy contenta. Sí, Laura, además yo también me encuentro muy feliz y me encuentro también muy feliz porque la vez pasada aprendimos un dato nuevo que usted y yo no creíamos ser verdadero. Ay, sí. Pues sí, todas las mujeres y hombres pueden practicar cualquier deporte. Este muñequito está como cansón, ¿no? Cierto que sí. Quieto, pues. ¿Cómo se llama? Pirulais. Pirulais. Ay, mira el otro. Y este se va a llamar Manolo. Pero espere. ¿Y Marlon? Ah, yo no me había dado cuenta. Está chiquito que ni se da uno cuenta. Ah, de madre. Entonces, ¿por qué no vamos a nuestro primer reportaje mientras llega Marlon? Sí, vamos. ¿Has llegado a preguntar si las únicas formas de cuidar el medio ambiente son ahorrando agua y energía o separando las basuras? Pues no es así. Existen muchas otras que deberíamos practicar, pues son aún más divertidas. ¡Veamos! Primero, podemos invitar a nuestras familias para que traten de usar los carros o motos solo cuando sea muy necesario. A cambio, se pueden movilizar en bicicleta o caminar. Esto ayuda a estar más sanos y, por supuesto, a cuidar el medio ambiente. Segundo, evita usar bolsas de plástico y mejor utiliza de papel o tela. Tercero, disfruta un día de paseo con tus amigos o familia en la naturaleza y con el consentimiento de los dueños del lugar, aprovecha para sembrar un árbol o dos o tres o todos los que puedas. Eso hace que respiremos más oxígeno y menos contaminación. Y si tienes la forma de cuidar estos árboles u otras plantas, los puedes alimentar y nutrir abonándolos con las cáscaras de las frutas que comas o los restos de alimentos orgánicos. De esta manera harás menos basura y no tendrán que usar químicos dañinos. Por último, y siendo el mejor de todos, aprovecha al máximo todo tipo de materiales reciclables. Cartón, hojas para reutilizar, elementos que parecen inservibles como llantas, CDs viejos, periódico. Que no falten las botellas de vidrio y mejor aún las de gaseosa, porque estas con las bolsas de mecato harán algo maravilloso. Si no sabes cómo, en el segundo reportaje te darás cuenta de lo que me refiero. ¡Mi parche! Laura y Marlon, nada que llega. Baby, sí, y él no avisó nada. ¿Será que está enfermo? ¿Y por qué no vamos a visitar a Marlon? ¡Hola! ¿Usted por qué llegó tan tarde? Porque ¿y esa bolsa para dónde lo lleva? Es que esto es basura de lo que usted no es capaz de hacer. Llegué tarde, o sea, una de mis responsabilidades, llegué tarde por cuidar el medio ambiente. ¿Y eso qué tiene me que venía ver? Recogiendo basuras por todo el camino. Ah. Es que usted no hace. Pero la bolsa le quedó como grande. Ah, pues qué amiguita ya. Lo que está tratando de decir que esa bolsa es del tamaño tuyo. Y que la bolsa, en vez de usted llevarla, la bolsa lo lleva a usted. Ah, listo, dale. Bueno, ya deja la bolsita por aquí, quietecita. Bueno, déjala aquí. Cuidado con Manolo. No, ah, sí, espera. Manolo. Le presento a Manolo. A Manolo y a Pirula. Y la ratica. Me llevo la ratica. A ver, caca de la mascota. Que ya se la va a poner. Cucho, ¿cómo le pongo? San Petróscolo. No, él le va a hablar. Bueno, Marlon, ¿y no tienes nada que contar? Pero esperes. Entonces, como yo cuido tanto el medio ambiente de lo que usted no es capaz, entonces vamos a ver nuestra pregunta sorpresa. ¿Cuántos animales marinos mueren al año por bolsas plásticas? A, 200.000. B, cerca de 500.000. C, más de 1.000.000. Descubre la respuesta al final de mi parche. ¿Ustedes qué creen de esta pregunta? Pues yo pienso que es... Más de un millón. Yo estoy entre la... Yo la C, la C. La B y la C. Más de un millón. La C, C. Ahora es que perdamos como ese día.
pero no, aprenden no. algo. Y además, ¿usted por qué vino a recoger basuras? Sabiendo, porque sí. Y sabiendo que usted no es juicioso todos los días. Sí. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, cuéntenos. No, sino que es que vi una manguita muy bonita. Y si dices mangas, ¿te refieres a? A mangas. Ay. O sea, a flores, a rosas. A bueno, un jardín más fácil. Jardín, ah, ya por ahí. Un jardín. ¿Y por dónde lo vio? Usted, yo ayudé. Y usted también. Ah, ¿y cuál? ¿Cuál? Adivine. ¿Que yo ayude? Sí. No, el jardín de mi finca. Ah, no, yo creo saber cuál. El de la normal. El de la normal. Ay, sí, yo ayude a correr piedritas, a poner las pues llantas. Pues que yo ayude. Ya, con un amiguito de mi salón, ¿cierto? Ayude a coger los coladillos, allá los con mi fuerza. O sea, que yo creo que, los ecoladrillos los llevan más fácil a él, así como con la bolsa. Ah. Del mismo tamaño. Y yo creo que pesan más los ecoladrillos. Sí, bueno. Marlon. No, pues. A ver, muéstranos los músculos. Es que da mucho. Ya. Y demostrar, porque no vamos mejor a ver nuestro segundo reportaje. Hermosa y divertidísima labor hicieron algunos estudiantes de la Institución Educativa Normal Sagrada Familia al crear un jardín ecológico, económico y precioso. Aquí en la escuela embellecemos este lugar que estaba un poco feo y estaba ya muy... las plantas ya estaban muy maltratadas y los carros se paraban ya al frente y lo terminaban de dañar, así que yo y mis compañeros sembramos unas matas, hicimos unos ecoladrillos que ayudan mucho al planeta y yo creo que nosotros le dimos un suspiro al planeta tan hermoso que tenemos de tanta contaminación. La profesora Amparo nos dio la idea y nos pareció bien porque ayudamos a que todo el lugar se vea lindo y duramos un buen tiempo para hacerlas, pero al final sí las logramos hacer. Para que aprendan a transformar entornos, para que aprendan a reciclar, para que aprendan a utilizar las cosas que pensamos que ya no sirven para nada. También a los padres de familia, que les enseñemos a nuestros niños el arte de cultivar. Es un arte milenaria. A mí me tocó que conseguir la llanta y pintarla con pintura a base de aceite y llenar ecoladrillos y traer una mata y tierra. Entonces la idea surge desde el área de tecnología e informática, desde el núcleo de ciencia y tecnología, con el apoyo de mi rectora, con el apoyo de mis compañeros del núcleo y con el apoyo del señor Carlos Sierra. Conseguimos las llantas, conseguimos las matas, conseguimos los ecoladrillos. Los pusimos como decoración, trajimos matas, plantas y las sembramos. Cuidemos más la naturaleza, que a veces vemos a los animales como enemigos y no como amigos. Que no tiran tanta basura al suelo es porque están acabando con el planeta. Y no debemos dañar árboles o jardines. No, que ayuden al planeta, que se pueden hacer muchas cosas bonitas y que usen la creatividad de niños que tienen. Y Marlon, no encuentro la relación de que sí. De ese jardín con que usted haya recogido tanta basura y que haya llegado tarde. Pero Ajá. Es que lo que pasa es que en ese jardín, los ecoladrillos que le llaman, hay basura. Entonces eso me hizo reflexionar y pues como había tanta basura, entonces me logré conseguir una bolsa y
recoger todas las basuras, por eso llegué tarde. Y... ¡Ah, qué acción tan buena! Sí, pero Marlon, ¿y usted dónde recogió toda la basura? ¿En su casa o dónde? ¡Oiga! ¡Ah, pero que no por la calle! ¡El dijo! Vea qué acción tan bonita. Así podemos ser nosotros. No ir a recoger basuras por la calle, sino lo que comamos, bajamos y lo echamos a la basura. Uh-huh. Y además, muchachos, ¿cómo les parece que no toda la basura la tenemos que botar y todo eso? Entonces, por eso vamos a ver nuestro parche creativo. ¡Mi parche! Pero chicas, vea que no hay basura, todas las basuras no hay que botar, sino que también hay basuras para reciclar. Y hacer cosas bonitas como esas. Ajá, hermoso, ¿no ve que quedaba muy bonito? Y no necesitábamos como materiales muy costosos. Y así contribuimos a cuidar el planeta. Pero, pero chicas, terminemos el libro, que es que tengo más ánimo de ir a recoger basura. No, ay, sea, Marlo. No se ha acostado, espere, porque más bien Melanie y yo le ayudamos. La acompañamos. Muchachas, pero ¿no les parece bueno dejar a los amigos de mi parche viendo mi parche? Así que ¡vamos! Vamos. Marlo, ¿esa todavía está buena? Hola amigos de mi parche. Nosotros somos Edward y Edwin. Nosotros somos mellizos. Nuestro parche favorito es jugar con las mascotas. ¿Por qué nos gusta jugar con las mascotas? Porque son juguetonas y divertidas. Y nos gusta mucho bañarlas, darle y comer, darles agua y cuidarlos. Nosotros tenemos 6 perritos. La primera fue Tata, que es la misma edad de mi hermanita. El segundo fue Pepe, que lo tuvimos a los 4 años. En Paón. Y niña que tuvo 3 perritos que ahorita se los vamos a mostrar.
es el niño que nació de primero. Esta es la segunda, que se llama Maya. Y esta es la última, que se llama Squid. ¿Cómo se llama el primero? Niño, Amaya y Squid. Una forma de cuidar al medio ambiente es cuidando a las mascotas, los protegiéndolas de los otros perros más grandes que ellos y dándoles de comer y dándoles agua. No solo las mascotas, no debemos tirar de piedras a los pájaros, ni a los perros, ni maltratarlos, ni darles con correas. Eso por hoy, amiguitos de mi parche. Recuerden que tienen que cuidar el medio ambiente y recuerden que deben cuidar a las mascotas que tienen en sus casas. ¡Chao! ¿En qué sitio van las nubes? En el corral. Eso es. Tenemos un trabajo, ¿recuerdas? Bien, empecemos. Ahora toma la nube. ¡Mamá! Ahora vigila a los demás. Pero... Ve. Es tu turno. ¡Mamá! Oye, está bien. Es parte del ciclo. Mira. Espera un momento. ¡Ay, muchachos, qué cansancio! No, no, no.
Pero logramos recoger mucho. Ya me tocó conseguir otra bolsa, es que yo recojo mucho. Voy a conseguir otra bolsa. Yo así me siento. Uy, no, qué cansancio. Horrible. Eso cansa. Quieto. Firulai. Firulai, quieto, quieto, quieto. Ah, no, entonces yo le voy a poner Matías y yo no digo el otro que le ponga eso. Castelvenacio. No, no, ese Matías, no. San Petróscolo. No, no, no. San Petróscolo. Pero es que usted... Y la ratica, entonces, ¿cómo va a llamar? Ah, no, tengo una idea. Vea, Matías, San Petróscolo, pero esa cosa, y Castelvenacio. Ya, decidido. ¡Matías! ¡Qué bonita! Ahí sí quedamos felices todos. Bueno, quieto. Yo sirvo para solucionar problemas. ¿Cómo es que ya tenemos la futura boca? Mati, ese se llama... Sí, es que ya no me acuerdo, ¿no? No, ese es... Firulais y Manolo. Manolo. Uh-huh. Ya tenemos la futura abogada. No, claro. Mejor la abogada, porque pronto se ahoga con tantos problemas. No, y me acuerdo que Marlon nos tenía un dato. ¡Ay, sí! Que él nos había dicho que teníamos... Entonces, vamos a ver nuestra respuesta sorpresa. Y a conocer la respuesta correcta. ¿Cuántos animales marinos mueren al año por bolsas plásticas? A. 200.000. B. Cerca de 500.000. C. Más de 1.000.000. La verdadera respuesta es... la C. Más de 1.000.000. Lastimosamente. La gran mayoría de basuras, pitillos, empaques, juguetes y en especial bolsas plásticas llegan al mar. Esto hace que los animales marinos los confundan con comida, por lo que se asfixian o enferman. Además, mientras nadan, se pueden atorar, todo esto causándoles una dolorosa e injusta muerte. Celebramos porque acertamos. Bueno, más o menos, más o menos. Pero no podemos celebrar que tanto. Yo le voy a decir un secreto. ¿Qué pasó? Yo tampoco sabía el dato. Eso se lo sabíamos. Pero igual hay que pensar que en un año muera tantos animales marinos. Por las bolsas. Sí, además. Vea, podemos reutilizar mucho las bolsas. Por ejemplo, si nos empacan en el mercado, digamos que en esta bolsa, ya después podemos ahí meter la basura o también existen bolsas ecológicas. Por ejemplo, uno va a los mercados de uno y uno... Las bolsas rojas. Ajá, las bolsitas rojas y uno empaca el mercado ahí. Ajá, o si van a utilizar de plástico, es muy bueno que utilicen blancas. Bueno, amigos de mi parche, nos vemos en una próxima. ¡Chao!